Esta nueva realidad durará mucho más de lo que la mayoría de la gente espera. Hokkaido tuvo que volver a imponer las restricciones, aunque la versión japonesa del bloqueo y las medidas contra el COVID-19 es bastante suave que el impuesto en otros países. La mayoría de la gente todavía va a trabajar. Las escuelas pueden estar cerradas, pero las tiendas e incluso los bares permanecen abiertos. Según especialistas japoneses, sin medidas más duras, Japón tiene pocas esperanzas de controlar esta llamada segunda ola de infecciones que se ha producido no solo en Hokkaido, sino en todo el país.